Tercera jornada, segundo Congreso Mundial Mujeres y Hombres Girasol, en homenaje a Emilia Pardo Bazán. Cohesión en igualdad, de miradas inclusivas, reflexión cultural y equidad, compromiso en educación, bienestar, igualdad de género, sostenibilidad, solidaridad y la eterna paz. Esta segunda edición del Congreso en homenaje a doña Emilia Pardo Bazán, quien fue una luchadora, periodista, feminista, novelista, ensayista, crítica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española, introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Este congreso va dirigido a la igualdad, pero a esta igualdad, a la igualdad en valores, a la igualdad de los seres de este planeta Tierra. Esta igualdad y este proyecto en equidad está dirigido tanto a la Red Internacional de Embajadoras y Embajadores Mujeres y Hombres Girasol y capítulos de Asorbaes, Girasoles de Equidad y de Igualdad del Mundo, como a mujeres, a todas las mujeres y hombres luchadores, forjadores de ideas y pensamientos constructivos, de principios de igualdad, de inclusión, de equidad, a libretistas, cineastas, representantes de las artes escénicas, artistas, la danza, el folclore, el deporte, la música, la economía, las artesanías, las ingenieras, a las cientistas, a todas las mujeres en su amplio mundo que convive y vive en este planeta, a las mujeres del campo, o sea que no debemos olvidar, a las mujeres que emprenden, a las mujeres que escriben notas de vida viva. En una frase, a todas las mujeres y hombres y sus talentos. La literatura como esencia, un camino reflexivo, didáctico, terapéutico, es el camino por la equidad, igualdad de género y condición sexual. Y decir no a la violencia de género. Ya sabemos que la violencia de género constituye un grave problema de salud pública, con peligrosas consecuencias sobre la salud y el sistema sanitario. Es una parte clave para la detención y atención a las mujeres que la sufren. Debemos proponer en las políticas sociales del mundo que las mujeres deben optar a una salud integral, en igualdad de condición, con terapias integrativas y también holísticas, con asesorías para las víctimas de violencia de género. Y en este evento también hablaremos del emprendimiento en las mujeres, de los derechos humanos, de la corresponsabilidad, de la concordia, la resiliencia, la conciliación, como el emprendimiento en marketing. Hablaremos de talleres literarios, talleres holísticos, talleres de estas nuevas tecnologías, la cohesión, justicia social y paz, aplicación transversal del principio de igualdad y del trato, que es tan importante en estos tiempos, de la no discriminación por origen racial, que no tengamos discriminación por etnia, por religión o ideología, orientación sexual, ni por edad, incluyendo nuestro proyecto Dismoso, que se trata de la diversidad funcional, es un capítulo de diversidad funcional, inclusión, esa movilidad sostenible y sustentable sin barreras que debemos tener por los derechos humanos a la inclusión de las personas con diversidad funcional. En algunos países le llaman discapacidad, pero nosotros sabemos que existen personas que tienen diversidades y funciones diferentes, con las cuales nosotros día a día en nuestros proyectos pues estamos con todos ellos y todas ellas, y para nosotros no ha sido impedimento, sea física, psíquica, cognitivo y sensorial,
ni cualquier otra condición o circunstancia personal o social de excluirlo. De ninguna manera se han incluido, porque cada uno tiene sus talentos y nada, o vamos a decir que ninguna barrera existe para que tengamos esas fronteras entre las capacidades diferentes y nuestras capacidades. Creo que todas y todos tenemos también nuestras discapacidades o capacidades en algún sentido, porque todos los seres humanos hemos pasado por muchas situaciones y resiliencia donde hemos aprendido y hemos enseñado. Así que este congreso acogerá también algo bien interesante, que es el Foro Observatorio de Girasoles por la Igualdad, Equidad, Cohesión Social, Literatura, Arte y la Paz, durante el cual se desarrollarán temas interesantes: las condiciones de equidad e igualdad de género, cooperativismo y las mujeres en las economías, respeto y defensa de los derechos humanos, cohesión, justicia social y paz, plataforma adaptada en red para la formación, educación e innovación, integrando igualdad, respeto y cohesión social, el coaching, el éxito y gestión en nuestros emprendimientos. Hablaremos de comunicación digital, del emprendimiento y el marketing. Y sobre todo hablaremos de la inclusión e igualdad que debemos tener con todas y todos a nivel global. En una palabra, tenemos que hacer presente nuestro corazón, y para hacer presente en el corazón del otro y en el corazón planetario, que debemos ser inclusivos y debemos ser educando y educar para una educación o coeducación en igualdad. Así que os esperamos en esta enorme jornada que es nuestro encuentro del Segundo Congreso Mundial de Mujeres y Hombres Girasol por la Equidad y por el Bienestar del Planeta, de todas y todos. Las que vienen faltando, por las que nunca estarán, por las que vienen luchando por la libertad, por las que acosan en el metro o en el fondo del bar, por las que no llegan a casa nunca jamás. Las quemadas y asesinadas, las que aún mantienen su voz en off, que ya le vimos la cara al miedo y ahora el espejo. Lo sostengo yo, bim bam, ni una más ni menos, bim bam, ni una menos ni una más, bim bam, ni una más ni menos, bim bam, ni una menos ni una. Pero mira qué bonita, qué princesa tienes en casa, escote para que te miren, luego pasa lo que pasa, mira tío, la del fondo está borracha, oportunidad, karate, karate, ¿de verdad que quieres karate? Con el cuerpo tan bonito que tienes, ¿no prefieres baile? Por las que vienen gritando, por las que están y estarán, por las que siguen luchando por la libertad. Por las quemadas y asesinadas, las que aún mantienen su voz en off, que ya le vimos la cara al miedo y ahora el espejo. Lo sostengo yo, bim bam, ni una más ni menos, bim bam, ni una menos ni una más, bim bam, ni una más ni menos, bim bam, ni una menos ni una más, bim bam, ni una más ni menos, bim bam, ni una menos ni una más, bim bam, ni una más ni menos, bim bam, ni una menos ni una más, bim bam.